es de manera casi obligatoria en lo particular utilizar estos minutos para expresar la consternación que sentimos por lo que ha vuelto a suceder en nuestro país. Hace un año tuvimos víctimas mortales. En el fin de semana volvió a pasar. Y podrían decir algunos, como ese amigo televidente que nos escribió, que eso no es culpa del gobierno, sino no sé de quién. Si bien es cierto que no todo se le puede atribuir al Estado, porque hay un nivel de irresponsabilidad que manejan los ciudadanos y el cuidado es individual, particular, personal. Usted no puede ponerse en riesgo ni poner a su familia. Ahora, hay algunos aspectos y hay un rol fundamental que deben de jugar los gobernantes. Es la responsabilidad de hacer lo que hay que hacer en determinados momentos. La prevención en todos los niveles y en todos los sentidos es vital en la vida y en la, institución pública y en la gobernanza. Y hay algunos aspectos que yo quiero preguntar o plantear acá. Al menos yo no lo vi. Si alguien lo vio, pues que nos mande imágenes, nos llame o nos escriba. ¿Qué se estuvo haciendo desde el miércoles, martes? En la República Dominicana se estaba hablando de esto. Estaban establecidas las ciudades donde iba a caer un nivel importante de agua. Se tenía un estimado de la cantidad de agua que iba a caer. Había un pronóstico de la cantidad de agua que iba a caer. Si bien es cierto, ese pronóstico prácticamente se duplicó. Nosotros teníamos una realidad pasada, o sea, teníamos antecedentes de lo que pasó precisamente hace un año. Y lo que ese pronóstico que se tenía ahora, la cantidad de agua que iba a caer es la que cayó el año pasado. Que ahora fue más, es cierto. Ahora, ¿usted vio trabajos de limpiezas, de limpieza en las ciudades donde iba a caer la cantidad de agua que cayó, que se pronosticó que iba a caer? ¿Se vieron trabajos importantes en el distrito limpiando los drenajes, los imbornales, haciendo un trabajo de prevención? No he visto a un solo alcalde del distrito, del Gran Santo Domingo, de las diferentes localidades y sus representantes. ¿Ustedes han visto algún alcalde de esas zonas hablar del Gran Santo Domingo, del distrito? No. No han salido a decir nada. Porque hay una cuota de responsabilidad. Si bien es cierto que normalmente las ciudades no están manejadas para un nivel de agua de esa cantidad, por las estructuras como están hechas y todo lo que tiene que ver con los drenajes que generalmente tienen, hay un trabajo importante que se hace para evitar que el impacto sea menos contundente. ¿Qué se hizo? No se hizo nada. Por ejemplo, San Francisco de Macorís estaba en alerta verde. ¿Aquí se vieron haciendo trabajos de limpieza de los drenajes? No. Pero estamos hablando de aquí que había una alerta verde y que se sabía, como se entendía, según el pronóstico, que no iba a caer tanta agua. Vamos a dejarlo pasar. Pero en esas ciudades y en esas zonas donde sabía lo que iba a pasar, sencillamente no se hizo absolutamente nada. Y ustedes dirán, pero a la población se le avisó. Pero hay un trabajo más allá que solo avisar. Yo le pregunto a la gente que nos ve. El sábado a las 10 de la noche, me parece que fue, el presidente de la República Dominicana, horas antes del sábado, emite un decreto de que no hay trabajo hasta
sábado 10 de la noche, me parece que hasta hoy 7 de la mañana. Pero ya el agua pasó. El agua pasó. O sea, ¿para qué emitir un decreto de no trabajo cuando ya no estaba cayendo una gota de agua? El gobierno, el COE y las autoridades competentes sabían la cantidad de agua que iba a caer. Porque en vez de hacerlo para el domingo, donde ya no había una gota de agua en el país, no se hizo de viernes a sábado. Usted escuchar una institución como el Ministerio de Trabajo decirte ayer, domingo en la noche, cuando ya se murió todo el que se iba a morir por un trabajo de no prevención, un trabajo de no prevención correcto, hablar de que a las empresas que utilicen el teletrabajo sin una gota de agua. Pero no solo estamos hablando de la falta del trabajo que debieron de hacer, estamos hablando que después de eso, tú los ves como gallo locos, y me disculpan. Por un lado, tú tienes al gobierno diciéndote que no hay docencia en el país lunes y martes, pero al rato sale el ministro de Educación, el señor Ángel Hernández, diciendo que en los colegios o en los centros donde no hubo afección de agua pueden abrir. Tú tienes a todo el mundo loco en el país, a los centros educativos privados que no saben qué hacer, a los padres, a los transportes, que dicen, ¿hay clase o no hay clase? Pero en el centro de la ciudad de San Francisco no cayó agua para cerrar los centros educativos, vamos a suponer, privados o que tienen sus condiciones o estructuras bien. En Salcedo no cayó una gota de agua. Ahí están esos muchachos vagueando, haciendo nada en su casa. Lunes y martes, dos días sin clases, sin docencia. Ahorita viene el ADP y pone el jueves y el viernes por una demanda válida y demás y tampoco hay clase. Ahorita viene otra huelga y tampoco hay clase. Pero en Puerto Plata no cayó una gota de agua. Tienes ya la situación que pasó y luego tú los ves tomando medidas como aceleradas, improvisadas. Si bien es cierto, tenemos una realidad de un impacto en algunas ciudades del país. También es cierto que no es válido para Salcedo que no cayó una gota de agua, que todos sus negocios estén cerrados. Para el centro de la ciudad de San Francisco de ayer, cerrar donde no cayó una gota de agua. Y otras ciudades. Si sabía que la mayor agua iba a caer en Santo Domingo, en el sur, en el este, ¿por qué no tomar medidas cuando se sabía que iba a caer esa agua? Vamos a poner las imágenes, porque a veces la gente dice, no, es que le gustan atacar y le gustan criticar. Póngame primero la foto del puente. Amigo Daniel, a la gente que nos ve, que cree que es por atacar, ¿de quién es la bendita responsabilidad de que un puente se le fuera a la mitad? Estamos hablando de una vía extremadamente principal. Todo el que sale de los aeropuertos y el que hace vida laboral y de importancia en la ciudad de Santo Domingo cruza por ahí. De hecho, ustedes ven que los que murieron, muchos de ellos son extranjeros. Pero solo estamos hablando de esas víctimas, de esa familia, una familia hermosísima que vino a trabajar, a hacer unos trabajos institucionales. Vamos a poner las imágenes de la familia. Vino de Puerto Rico a República Dominicana. Los padres, la hija embarazada y su esposo. ¿Quiénes son los responsables de esa muerte? ¿Fueron las lluvias que cayeron? No, mi amigo. Los responsables de esas víctimas fatales, una mujer embarazada de otro país que vienen a hacer unos trabajos acá, son las autoridades de obras públicas. Los responsables es el gobierno de no hacer el trabajo de mantenimiento, de supervisión, de seguimiento. Pero pongan el tweet de una persona que hace un año subió fotos. Entonces las autoridades eso no lo veían. Porque uno ve a cada rato que están haciendo unos mantenimientos. Entonces ese pasó un año y no lo vieron. Pero pasó una desgracia hace un año. Y no tuvieron o no tienen la suficiente sapiencia, sabiduría
para entender que con lo que pasó en noviembre del año pasado nosotros somos vulnerables y que estructuras como esa que se han advertido décadas atrás de que no tienen las condiciones adecuadas, pero que tampoco no es por la construcción propiamente, por el mantenimiento. Porque si eso, dicen los que saben, los expertos, si eso se hubiera tenido o se le hubiera dado el mantenimiento que se le debe de dar, esa pared no se derrumba, matando a 9 personas. Yo me pregunto, dentro de mi ignorancia, ¿quién es el responsable de esas víctimas? ¿Fue el disturbio tropical? No. No lo fue. Fueron las autoridades que tienen la responsabilidad de mantener las estructuras en condiciones favorables, de no dejar que se le caiga encima por 2 o 3 gotas de agua. Porque aunque fuera mucha agua, una estructura de ese nivel no está supuesta a caerse. Entonces nosotros no podemos querer maquillar ni dibujar las cosas. Aquí hay muchas, muchas muertes de esas que se pudieron evitar. Aquí el sábado en la noche, señores, habían conciertos de artistas internacionales donde tú tenías una realidad y una situación que tú sabías como Estado, como gobierno, que iba a pasar. ¿Por qué no prohibieron todas las actividades festivas al otro día? ¿Pero para qué al otro día la suspenden? ¿Para qué cierran el país al otro día cuando ya no hay un cese de agua en la nación completa? Son cosas que yo no la entiendo, sinceramente. Cierro este comentario diciendo, esperemos sea Luis Abinader que esté para el noviembre del año que viene, sea quien sea, no nos agarren asando batata. Muchísimas gracias.